Para el caso de la hibridación SP2 sin enlaces múltiples, es decir, moléculas en las que el átomo central únicamente forma enlaces simples con los átomos periféricos, vamos a tomar como ejemplo de partida el trifluoruro de boro BF3. Bueno, ya hemos visto a partir del modelo de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, recordemos las siglas RPCV, que la molécula de trifluoruro de boro tiene una geometría trigonal plana, que sería esta geometría de aquí. Este sería el átomo de boro y esto cada uno de los flúors. Vemos que los enlaces boro-flúor están en el mismo plano, formando entre ellos ángulos de 120 grados. Bueno, se puede predecir esta geometría de forma sencilla a partir del modelo de repulsión, pero si queremos realizar un estudio más profundo del enlace químico, es insuficiente. Bueno, ¿por qué? Pues para empezar, porque debemos explicar el motivo por el que el boro forma tres enlaces covalentes, que ahora, como veremos, según la configuración electrónica no parece lógico. Y segundo, también debemos explicar por qué los tres enlaces boro-flúor son exactamente iguales. Bueno, además, experimentalmente se sabe que, en efecto, la geometría de la molécula de trifluoruro de boro es trigonal plana, formando los ángulos 120 grados entre sí, y además que los enlaces son equivalentes. Pero vamos a ver la configuración electrónica del boro. Bueno, el boro tiene un número atómico de 5 y su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p1. Recordemos que según el modelo del enlace de valencia, para que un orbital atómico pueda solapar con el orbital atómico de otro átomo y formar un enlace covalente, tiene que estar semilleno, es decir, necesitamos orbitales atómicos con un único electrón. En el caso del boro, solo tenemos un orbital con un electrón desapareado. Por tanto, tendríamos que pensar que el boro solo es capaz de formar un enlace covalente y que la estequiometría de este compuesto no sería BF3, sino únicamente BF, enlazado con un único flúor. No obstante, por ello, para explicar el hecho de que el boro forme tres enlaces, debemos aceptar primero la promoción de un electrón. Debemos aceptar el hecho de que se produce una promoción electrónica del 2s a un 2p vacío. ¿Qué significa una promoción electrónica? Pues que un electrón del orbital 2s lleno va a saltar, mediante un aporte energético, a un orbital 2p vacío. La configuración electrónica del boro en estado fundamental, que es la que hemos escrito aquí, sería esta de aquí. Tendríamos dos orbitales, dos electrones en un orbital 1s, otros dos electrones en el orbital 2s, y después tendríamos los tres orbitales p, dos de ellos vacíos y uno con un electrón. Este podría ser el 2px, 2pi y 2pz. Esto sería el estado fundamental. Y ya hemos dicho que, puesto que solo tenemos un orbital con un electrón desapareado, solo podría formar un enlace. De esta forma, lo que vamos a aceptar es que un electrón del 2s va a saltar, a promocionar a un orbital 2p vacío, para dar un estado excitado del boro. Un estado excitado. Lo llamamos estado excitado porque requiere un aporte energético para que se produzca, para que este electrón salte del 2s, que ahora quedará con un único electrón, a un 2p vacío. Bien, si consideramos esta promoción de un electrón del 2s al 2p vacío, ahora sí que podemos justificar el hecho de que el boro forme tres enlaces covalentes con los correspondientes átomos de flúor. ¿Cómo es posible que forme tres enlaces covalentes si hay que aportar energía para que se produzca la promoción electrónica? Bueno, esto se debe a que, aunque la promoción electrónica requiere una energía adicional, un aporte de energía externo, después esta desestabilización del sistema se va a ver compensado por la formación de tres enlaces en lugar de solo uno. El hecho de que ahora el boro pueda formar tres enlaces después va a hacer que la molécula de BF3 sea mucho más estable
que una hipotética molécula con un único enlace boro-flúor, que sería de estequiometría BF. Por tanto, la promoción electrónica requiere energía que se va a compensar después por la formación de un mayor número de enlaces. Esto es una constante en la mayoría de moléculas que vamos a ver en el modelo de hibridación. Bueno, esto sería lo primero. Tendremos una promoción electrónica, pero ahora, aún así, aunque el boro ya puede formar tres enlaces, no serían equivalentes. Recordemos que tenemos, a ver, ahora tenemos un orbital 2s. El orbital 2s tiene simetría esférica. Y tenemos dos orbitales 2p. Uno y el otro formando 90 grados. Si ahora se enlazan aquí los hidrógenos, a cada uno de estos orbitales con un electrón desapareado, es imposible que esto tenga la geometría que experimentalmente se ha determinado, que era formando 120 grados. Es imposible para empezar porque ambos orbitales P, entre ellos, como están cada uno sobre un eje, entre ellos están formando 90 grados. Entonces tendríamos un enlace aquí, otro aquí a 90 grados y un enlace un poco indefinido en este orbital S de simetría esférica. Esto no es congruente con los datos experimentales de 120 grados en los ángulos de enlace y además estos enlaces no serían idénticos. Un enlace de este hidrógeno con el orbital S no sería igual a este hidrógeno con el orbital P. Y se sabe experimentalmente que los tres enlaces son idénticos. Entonces, es aquí en la explicación de que los tres enlaces boro-flúor son exactamente iguales que entra la idea o el concepto de hibridación. Lo que vamos a considerar ahora es que, en efecto, estos tres orbitales que tienen tres electrones desapareados, que están los tres semillenos con un único electrón, se van a hibridar, es decir, se van a combinar entre ellos. Por tanto, tenemos una hibridación del orbital 2s con el 2px y el 2pi. Como se están combinando entre sí o hibridando tres orbitales atómicos, vamos a obtener tres orbitales híbridos. Como lo que se está combinando es un orbital S con dos orbitales P, obtenemos unos híbridos que vamos a llamar SP2, porque tienen contribución de un orbital S y de dos orbitales P. Por tanto, vamos a obtener tres híbridos SP2. Recordemos que siempre se forman tantos orbitales híbridos como orbitales atómicos tenemos de partida. Como aquí partimos de tres, formamos tres híbridos SP2. Estos híbridos SP2 tendrán una contribución del 33% de orbital S y del 66% de orbital P. ¿Por qué? Pues porque tenemos uno de los tres orbitales SS, un tercio, 33%, y dos de los orbitales que se hibridan son P, por tanto, dos tercios, 66%. Los híbridos SP2 tienen una forma de dos lóbulos desiguales, un lóbulo más grande y otro más pequeño, es con este lóbulo de aquí, con el lóbulo grande, con el que se forma después el solapamiento con el orbital atómico del otro átomo para dar lugar al enlace covalente. Esta sería la forma y estos híbridos SP2, para minimizar las repulsiones, siempre se colocan en un plano formando entre ellos 120 grados, es decir, lo que hemos visto antes, esto de aquí. Por tanto, ahora lo que tendríamos, una vez que los orbitales están hibridados, es el boro. Bueno, a ver cómo lo pondremos, que quepa bien. El boro con los tres híbridos, 1, 2 y 3. Cada uno de estos va a tener también un lóbulo pequeño, pero no lo vamos a dibujar por cuestiones de que el gráfico quede más visual, ¿de acuerdo? Entonces, ahora tenemos los híbridos. Cada uno de ellos tiene un electrón desapareado, porque lo que sucede es que la configuración electrónica nueva es esta de aquí. Tendremos el 1s2 queda intacto y estos tres quedan cada uno de ellos con un electrón y son tres híbridos
tres híbridos SP2, cada uno con un electrón procedente de los orbitales que se han hibridado, y un orbital, que puede ser el 2PZ, un orbital 2PZ vacío. Bueno, entonces, se colocan así, formando 120 grados entre ellos, cada uno con un electrón, y ahora cada uno de estos orbitales híbridos puede solapar frontalmente con el orbital P del flúor. El flúor tiene una configuración electrónica que es 1s2, 2s2, 2p5. Tendrá de estos orbitales P dos llenos y uno semilleno con un único electrón, que es con el que va a formar el enlace covalente con el boro. Y entonces formará frontalmente un solapamiento frontal en el mismo eje del enlace, el enlace con el flúor. Como este flúor tiene un electrón desapareado, formarán un enlace con dos electrones apareados. Lo mismo aquí, tendremos otro átomo de flúor con su orbital P, que formará un enlace con este, y aquí otro átomo de flúor con su orbital P, que formará un enlace con este otro híbrido. Como estos solapamientos son solapamientos frontales, recordemos que eso corresponde a un enlace simple de tipo sigma. Por tanto, estos enlaces que se han formado entre el boro y el flúor serán enlaces sigma SP2P. SP2P entre un híbrido SP2 del boro y un orbital P del flúor. Bien, y esta sería la explicación de por qué los tres enlaces boro-flúor de esta molécula son exactamente iguales, por qué el boro puede formar tres enlaces covalentes y con una geometría entre ellos de 120 grados.